Sí, mañana es el lanzamiento oficial, la apertura de la Cátedra Abierta Malvinas y Soberanía, la que creamos junto a la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Viedma, y la Universidad de Lanús, el Observatorio de Lanús también. Es una cátedra que está funcionando muy bien, realmente, que tiene ha tenido mucha aceptación, y como decíamos, mañana es el lanzamiento oficial. Va a estar presente de manera virtual el embajador, el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. También va a estar Alejandro Palmier, el presidente del Observatorio Malvinas de Río Negro y de la legislatura. Miembros de la Universidad Nacional de Lanús, miembros del observatorio de aquí, funcionarios, legisladores. Así que para nosotros, y dentro del marco de los 40 años de Malvinas, es significativa esta acción y esta tarea que venimos desarrollando. Y más desde la educación, como siempre decimos, que es la herramienta fundamental para transmitir y difundir lo que es la causa Malvinas dentro de su contexto histórico de los 500 años que tiene de historia, ¿verdad? Mañana, jueves 18, a las 18 horas, es con entrada libre y gratuita, así que todos aquellos que se quieran acercar a la sede de la Universidad Nacional del Comahue, bueno, lo vamos a estar esperando. Bueno, y como continuidad también de estas acciones dentro de los 40 años, el viernes vamos a dar una charla en la Universidad Nacional de Río Negro a las 18:30, también con la temática Malvinas y Soberanía. Bueno, así que los invitamos a todos y a todas los vecinos de aquí de Viedma a estas dos jornadas que tenemos, tanto mañana jueves a las 18 horas en la Universidad Nacional del Comahue y el viernes a las 18:30 en la Universidad Nacional de Río Negro.